estas unidades, que ya no hay unidades de refrigeración de estas instalaciones, y por lo tanto acudimos al llamado a estas madres para hacer más que una denuncia, un llamado a los organismos competentes, ya sea la alcaldía, ya sea la gobernación y hasta la conferencia episcopal, para que nos aboquemos a solucionar este problema, porque nuestra madre María de San José, su cuerpo corre peligro debido a las temperaturas en las que se encuentra. La madre María significa para los aragüeños, significa para Venezuela, significa para el mundo la versión viviente de que la fe es nuestro único camino para reencontrarnos los venezolanos. Hoy suplicamos, hoy le pedimos a la ciudadana gobernadora del estado, al ciudadano alcalde, que se aboquen, que aporten, que ayuden a recuperar estos espacios para que el mensaje de esperanza, de fe de la Madre María siga transmitiendo ese sueño que tenemos, una Venezuela mejor. Se llevaron los aires, se los suscribieron. Permítame, madre. Eso no puede ser posible. Las 6 unidades que necesita, se llevaron 5 unidades y una funciona por la mitad. Pudimos observar abajo que apenas existe un spray de aire acondicionado que no es el más adecuado ni el suficiente. Por eso estamos aquí. Queremos que entendamos todo que no es un problema político, es un problema religioso, es un problema de fe, es un problema de los aragüeños. La Madre María ha hecho mucho por este pueblo, por este país, por el mundo. Hoy, todos sus fieles, todos sus pueblos, suplicamos para que ella realmente se le dé el valor que tiene en el pueblo de Venezuela.